buenas tardes, buenos días, buenas noches. Saludos desde Acapulco. Ya un día casi atardeciendo aquí en Acapulco. Ya pueden ver que ya casi es de noche. Avenida Costera Miguel Alemán, ya vamos a llegar a lo que es la Gran Plaza aquí en Acapulco. Muchas gracias a todos los que comentan, se suscriben. No dejen de comentar, dejar su like. Hoy es lunes 7 de noviembre del 2022. Vamos sobre Costera Miguel Alemán. Ahorita todavía me gusta el día, la luz como se ve, porque ya más noche no me gusta mucho cómo se ve. Entonces no sé si les guste un poco más a esta hora antes que oscurezca. A llegar a lo que es la Universidad Americana, la Gran Plaza, o ya ahorita Galerías Acapulco. Ya vean, ya empiezan a vender, bueno, creo esos tacos que están aquí y de Tacos Tarasco están todo el día, creo, o desde muy temprano, pero ya se empieza a ver más gente que está llegando a comer a esa taquería. Ya estamos aquí mero enfrente de lo que es la Gran Plaza. Se ve medio tranquilo, no se ve mucha gente. Muchas gracias a todos los que comentan, se les agradece. Y eso nos anima a seguir grabando videos de aquí, de Acapulco y sus alrededores. Puso el verde, vamos a continuar con el trayecto, ya casi llegando a lo que es el Parque de Papagayo. Muy bien todavía, creo si se alcanza a ver bien el video, al menos creo así me gusta un poco más, como el atardecer, no tanto en lo oscuro. No sé ustedes qué les parezca, trataré de grabar a esta hora aproximadamente para ver los videos así en el atardecer, no tanto en la oscuridad, un poco antes que oscurezca. Thank you.
tampoco así como se ve. Hay un poco de tráfico, no sé si por el semáforo o algo, ahorita vamos a ver. Siento algo de tráfico por el semáforo, amigos, amigas. Está el semáforo y está pues larga la de los carros. Hay más tiendas, como decía mi amigo Javier. Ahí está Ziegler K. Es parecido al Oxxo. Es muy similar a un Oxxo o un 7-Eleven. De hecho, creo aquí en Acapulco las tiendas 7-Eleven las adquirió. Bueno, Circle K adquirió las tiendas 7-Eleven, tengo entendido, porque por novedades había una que era 7-Eleven y después cambió a Circle K. Entonces creo que por ahí va, que ahora ya no hay 7-Eleven, pero hay Circle K, que son los que compraron. No sé si es la misma franquicia o no, pero bueno, ahí está el dato. Vamos a esperar ahorita poder pasar este semáforo. Vamos a tardar, yo creo, un poco, porque no avanzan mucho los. Los carros no avanzan mucho. No da tiempo, el semáforo verde se pone y no da mucho tiempo. Entonces sí vamos a tardar un poco en pasar aquí. Esperemos este y otro y ya podamos pasar. Vamos a ver. Como no está muy oscuro, me gusta cómo se ve el atardecer aquí en las calles de Acapulco. Muchas gracias a todos los que ven los videos. Si es la primera vez que ves estos videos, te animamos a que te suscribas. Tratamos de publicar varios videos de Acapulco y sus alrededores. Por ahí ya hay varios comentarios que nos ven desde otros lugares, otros países de Estados Unidos. Apenas uno de Argentina, luego de Colombia, en fin, ya hay un poco más de vistas de los videos de diferentes países. Eso pues da gusto, que esté llegando un poco más de las fronteras de aquí de México. Se les agradece a todos esos. Y eso pues nos anima a seguir grabando de aquí de Acapulco. Ahí va lo que es el Acabús. Vean, no sé si alcancen a ver, pero va bien lleno. Bueno, no creo que se vea. Pero va lleno el... el Acabús. Ahí va las flechas, Costa Line. Y ahí viene el carretón de basura, el carro de basura. Vean, el transporte violeta
solo para mujeres y va vacío. No sé si no va llevando servicio. Según ese transporte violeta es para puras mujeres. Pero no sé si el que pasó era violeta, pero creo que no estaba en servicio porque iba vacío. Y pues mero enfrente está la Firestone. Ya muchos la han de ubicar aquí en sobre la avenida Cuauhtémoc y la avenida Niños Héroes. Ahorita pues vamos a ingresar a la Niños Héroes. Ya en el video de ayer les comentaba de que sobre toda esta avenida los días domingos es donde venden el relleno. Hay varios puntos aquí que venden el relleno. Ahí sí saben ustedes algún donde vendan relleno que sea de su agrado, que consideren que es el mejor, dejen en sus comentarios para posteriormente tratar de ir a checar ese relleno. Pues amigos, yo creo que hasta aquí el video porque ya está a punto de apagarse la cámara. Muchas gracias, espero este video de este día les haya gustado. No olviden comentar, dejar su like. Pues a mí creo que sí me gusta un poco más a